El director de la Unidad Educativa San Mateo indica que pese a ser un colegio que pertenece al área rural, igual tienen 44 horas históricas. Tenemos un problema bastante serio, que es la falta de techo presupuestario dentro de nuestra unidad educativa, o lo que se denomina las horas históricas. Exactamente, en la unidad educativa nos faltan 44 horas históricas, las mismas que son docentes tanto de primaria como de secundaria que las están trabajando ad honorem, ¿no?, sin que se les cancele por ese trabajo. Hemos realizado las gestiones, hay el compromiso de las autoridades superiores de asignarnos las horas en esta gestión, esperemos que esto suceda. Lamentablemente, como sucede en otras unidades educativas, en San Mateo tenemos las horas históricas que en este caso ascienden a 44. De igual manera, hace conocer las principales necesidades que presenta este colegio. Una de estas es el transporte escolar, ya que existe un 60% de estudiantes que provienen del área dispersa y deben caminar más de 5 kilómetros todos los días. Dificultades y necesidades tenemos muchas, ¿no? Si ustedes han revisado, pese a que es una infraestructura nueva, hasta ahora no se puede reactivar el proyecto para que pueda continuar y concluir con la construcción de la nueva infraestructura. Los trámites se encuentran en la gobernación, en la alcaldía, y reitero, lamentablemente no se puede reactivar todavía para continuar con esta obra. Tenemos problemas de falta de equipamiento para los nuevos bloques o los nuevos ambientes que tienen que habilitar. Y un problema bastante serio es la falta del transporte escolar. Hemos hecho la gestión, hemos reclamado a las autoridades correspondientes, pero hasta ahora no tenemos una respuesta favorable.